Amigos, bienvenidos a Bus Simulator Indonesia. Hoy vamos a echarnos un viajecito subiendo una montaña que está bastante complicada la cosa, chicos. Y vamos a hacerlo en este camión europeo. Camión europeo, pero de volante derecho. ¿Vale? Ya sabemos que estamos en Indonesia y acá se conduce por la izquierda, amigos míos. ¿Vale? Vamos a verlo un poquito. Vamos llevando carga pesada, por cierto. Vamos llevando estas columnas, creo que son de puente. Sí, creo que son de puente, ¿no? Está lloviendo también, de hecho, ¿no? Y bueno, a ver una cosita, espérate. Tenemos ahí una direccional activada. Vamos saliendo de aquí, entonces. Ya vimos el camión, por cierto. Hay animaciones, eso sí. Hay animaciones aquí. Ya, bajamos las ventanas ahí, bien guapo. Vamos a verlo por dentro. ¿Veis? Ahí se sube y se baja las ventanas, muy bien. Está la animación también de la cabina esta que se... para reparar, ya sabes, ¿no? Pero ahí estamos nosotros. Y pues tenemos la animación de quitar la carga, ¿vale? Está genial, chicos. Aquí abajo en la descripción lo encuentran, chicos. Facilito. De Midifari. ¿Vale, chicos? Bueno, vamos empezando entonces ahora sí. Esta carguita de por aquí. Ah, perdón. Abrir fue la puertilla. Ah, algo que sí hay que hacer, chicos, es activar... No, espérate. Eso no. No, apaga las luces. Esto, los retrovisores. Bueno, Eder, ¿qué te pasa? Los retrovisores no. Los limpias. A ver, chicos, una cosa. Uy, ya me iba para el otro lado yo, la costumbre. Una cosa, este mod tiene algo que me gusta mucho y es el sistema de peso, ¿sabes? Cuando ustedes lo prueben se van a dar cuenta de que cuesta la arrancada. Cuesta un poquito la arrancada. Porque estamos llevando una carga pesada y sí que se siente. Se siente esa esencia de que vamos llevando la carga pesada, chicos. Bien, y como les digo, hoy vamos a tenerla un poco difícil. Vamos a bajar esas ventanas ahí. Porque, ostras. No, yo conducir por la izquierda es un poquito, para mí es un poquito complicado. Porque vamos a subir una montaña, chicos, la cual está llena de curvas y es subida, chicos. Es subida, subida. Peligro, peligro, chicos, por aquí. Y con carga pesada. Debo estar loco. Debo estar loco o me falta otra tuerca. A ver. Los lentos, los lentos. No, es que iba a cruzarlo, pero sabía que iba a venir alguien. Las motos. Yo aquí en las motos, cuando no estoy grabando, me las vuelo todas. Bueno, yo creo que... No, aquí no. Los lentos, chicos, los lentos. Bueno, aquí. Es hora. ¡Vámonos! A toda máquina. Ya lo hemos pasado, creo, supongo. A ver, miramos para allá. Sí, ya. Ahí ya que se vaya. Si se golpeó con nuestro remolque, que se golpee. Va súper lento, no, tampoco. Y es un carrito que ni siquiera lleva peso. Yo que llevo peso y voy más rápido. Que, ojo, no me tengo que confiar tampoco porque luego, claro. Luego los accidentes y la cosa ahí. Bien. Todavía va todo en orden, va todo fácil, se puede decir fácil. Pero ya van a ver luego. Ya hice esta ruta, pero iba sencillo, iba con el auto de carreras ese de Fórmula 1 del Ferrari. Que era que estaba haciendo el video ese de las rutas estas que nos pusieron que iban a desaparecer. Bueno, pues lo hice y dije, oh no. Esta ruta hay que hacerla, pero con un camión cargado. Y dicho y hecho. Mira que aquí todo el mundo va así, lento. Se congestiona mucho luego esto. Se congestiona mucho. Ahí ya lo estamos viendo. Se congestiona un poco. Pero está guapo esto por aquí, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. No me voy fuera porque aquí adentro me siento un poquito más a salvo. Aunque fuera, ojo, aunque fuera yo conduzco mucho mejor. Porque claro, afuera voy del lado derecho.
del lado izquierdo, perdón, conduciendo. Yo me pregunto por qué en Indonesia se conduce acá. ¿Hay algún suscriptor de Indonesia? Que me lo diga, por favor. ¿O por qué tampoco adaptaron el juego a volante izquierdo? Fuera bueno. Es un poquito difícil frenar porque, claro, la carga, ¿no? La carga. Así que hay que tenerle ojito y cuidadito a esto. A ver, ¿qué quiero ver? No, espérate. Ah, el mapa no se abre. No, no, eso es solamente cuando estamos fuera. Ojo con esta vista, chicos, que la verdad está maravillosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se me va el coche. A ver, espérate, que tenemos que... Quiero enseñarles esta vista, amigos. Mira. ¡Buah! Increíble esa vista ahí atrás. Increíble está esto por aquí también. Vamos a irnos afuera conduciendo un rato aquí afuera. ¡Uy! No, pero aquí afuera... Es que el problema es que aquí afuera... No, no se me da bien. A ver, vamos a tratar de controlarlo aquí afuera. Viene bien. No, vamos adentro, chicos. ¡Vámonos adentro, Ryan! Vamos tomando velocidad. Vamos tomando velocidad, chicos. Bueno, si la motito esa, el tuk-tuk ese, lo rebasó, yo por qué no. Mira el río. Mira el río. Por cierto, no les he enseñado la ruta, ¿cierto? Ahorita se las enseño. Espérate, que pase estas curvas locas por aquí. No les he enseñado la ruta. La ruta está bastante fácil. Es hacia un... Hacia... Es de las nuevas ciudades que han metido. Uy. Bien. Vamos a quitar ya los limpiaparabrisas. Y vamos a enseñarle la ruta, chicos. Bueno, para enseñar la ruta, claro, hay que venirse aquí. Es acá, mira. ¿Vale? De Malang a Banyuwangi. Bien, carga de mapa. Genial, amigos, acá estamos. Jember. Aquí todavía no viene lo extremo. Lo extremo viene en la próxima ruta, chicos. ¿Vale? Ahí es donde vamos a subir la verdadera montaña. En la próxima ruta, que se llama Krikilan, algo así. No me acuerdo muy exactamente bien, chicos. Krikilan, sí, algo como así, Krikilan, creo que era. Mira, el tráfico acá. Haciendo de las suyas el tráfico. Sí, estos son pilares de puente. No, pilares no. Son las bases de la carretera del puente. Venga, vámonos dentro. Por cierto, mención para el creador del mod. ¿Quién fue? No lo sé. Me lo encontré simplemente por internet. Ya saben que en internet se encuentran muchísimos mods. Muchísimos mods, pero de volante izquierdo. Volante de, perdón, derecho. De volante izquierdo, es decir, del lado de allá, no hay prácticamente, chicos. Es súper imposible. O sea, sí hay, pero hay unos que son realmente malos. Interiores feos, poco detallados el interior, o interior totalmente tapado, que no ves nada. Y así, ¿no? Entonces, no, yo tengo una lista de reproducción aquí de Bus Simulator Indonesia en la que he tratado de traerles como que los mejorcitos mods, se puede decir. No son los mejores, claro que no, porque seguramente ustedes tengan uno que digan, bueno, este es el mejor. Entonces, pues, pero ahí van a encontrar mods americanos, ¿vale? Americanos, volante izquierdo. Pero bueno, como es tan imposible y quería hacer este video lo más rápido, digo, bueno, vamos a llevar uno ahí y ahí me defiendo conduciendo del otro lado, ¿no? Ahí me defiendo conduciendo del otro lado. De momento no me va tan mal. A ver, si me va mal, pues lo siento, pero no creo que me vaya tan mal. Me va mal, pero no tan mal. Ah, por cierto, encontré también otro mod, que ese puede ser para el próximo, porque tengo otra ruta buena para enseñarles. Que se le desengancha el tráiler. No, ¡oh, está buenísimo, chicos! Está buenísimo ese mod. Bien, aquí atravesamos el pueblo, la última pizca de civilización que tenemos, chicos. Que ya aquí cruzamos aquí y véngale. A subir esa montaña increíblemente grande. Y con unas vueltas locas. Rutas extremas. Para el que quiere rutas extremas, véngase para esta ruta.
quizás no sea la más extrema del mundo, cuando la vean te dirán, eso es de... yo me he metido por un lugar donde casi salgo muerto. ¿Cómo vas a salir? Bueno, en cajón, ¿no? Pero sí, está bastante dificilita la ruta. Aquí ya vamos saliendo ya de ¿cómo que se llamaba esto? Ni me acuerdo. Oye, me gusta muchísimo todo lo de la nueva actualización esta. La verdad que... Maleo. Maleo, Maleo, ¿no? Es Maleo la compañía. No, no me acuerdo muy bien. Han hecho un grandioso trabajo. Grandiosísimo, grandiosísimo. Casi riego el agua acá. Casi valimos burger con todo lo que teníamos aquí. ¡Wow! ¡Mira ese loco! ¿Vieron ese loco? Se pasó a dos. No, a uno. Se cruzó dos paños de un solo. Vaya. Yo también puedo ser así de agresivo, ¿sabes? Al volante. ¡Uf! ¡Ni me retes! ¡Ni me retes! Mira dónde va. Ahora se ha quedado de último. ¡Anda loco! Mira, anda loco. Yo también voy a ser así de agresivo aquí en esta autopista. ¡Vamos! ¡Oh! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Yo pensé que era de un solo sentido. Ah, rayos, qué mal. Yo pensé que era solo un solo sentido. No, estaba equivocadísimo. Pero aquí sí puedo rebasar. Mira, no viene nadie. Cuando yo digo que no viene nadie, viene alguien. ¿Cómo la ves? Lluvia otra vez, chicos. Se ha puesto muy lluvioso Bus Simulator Indonesia. No me agrada tanto, pero es lo que hay. Digo, la lluvia es bonita y todo, el reflejo y la cosa, ¿no? Pero... no. A ver si rebasamos aquí, que ya me... No sé, pero yo tengo como que algo... Como que un defecto con la gente que va lenta. Yo nunca puedo conducir, chicos. Y menos cuando hay mucha gente lenta. Uf, vaya tormenta que se pega aquí en Indonesia. Cuando yo vaya a Indonesia a hacer un tour del país completo para ver estos lugares, no quiero que haya mucha tormenta. O prácticamente ninguna tormenta. Y que haya carnitas asadas, mira. Que no hagan tormenta, chicos. Porque esas tormentas así, Dios mío. Bueno, pero qué ciudad más larga, qué pueblo más largo. Yo pensé que no iba a ser tan largo. Pero de hecho está siendo el más largo. Bueno, no es que no el pueblo, sino que los conductores van muy lentos y me atrasan. Sí, me atrasan mucho. Oh, mira, más carnita, más carnita. Otto llama. Bueno, amigos, ahora sí, Criquilan. Vamos a comportarnos porque aquí empieza la subida de esta montaña loquísima, chicos. Loquísima, loquísima. Hay que tener cuidado, hay que manejar con precaución aquí porque, dice, se la manda la... Porque aquí las cosas se ponen un poquito difíciles, chicos. Es que hay muchas curvas locas aquí, ¿eh? Hay muchas curvas locas. Espero que la gente tenga paciencia. Por favor. Vamos a ir aquí adentro para conducir mejorcitos. Que la gente tenga paciencia para precisamente no tener accidentes. O no muchos accidentes. Aparte vamos con esta carga que es súper grande y pesada. A ver cómo nos defendemos, chicos. Bueno, aquí espero que no venga nadie arriba y si viene que se aguante. Que no veo. Ah, no puede ser. Ya nos quedamos. Pero no, pero es que vaya subidita también. A ver, espérate, espérate. Vale, sí, rebásame, rebásame, vamos.
¡Ah, rayos! ¡Qué mal! No, no tira, chicos, no tira, lo siento mucho. Pero no tira. Era lo que me temía, chicos, lo que me temía, no poder subir. Bueno. Y a ver cómo salimos de aquí. Es que no puede subir este camión, es la carga muy pesada. Y eso que es apenas estamos empezando, chicos, estamos empezando. Espérate que activamos las luces estas. Difícil, difícil aquí, chicos, difícil la cosa. Vamos a echarnos para atrás, chicos, hay que ir hacia atrás. A ver cómo lo sacamos. Ahí pegados a la barandilla para no chocarnos con el tráfico tampoco, porque nos volvemos un ocho. Espera, 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 espera. ¿Que tengo un carro atrás, en serio? Ah, no, 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 no. Adelante, adelante. Va, 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 espera, 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 espera. Tengo que enderezar, tengo que enderezar. Hay que subir con fuerza, con energía, con inercia, chicos. Que si no, no, no lo lograremos. Ahí ya está el policía en la parte de atrás. Bueno, vamos a ver, intentémoslo. Espero que no venga nadie porque me voy a empujar con todas. Vamos. Veamos a ver. Mira, mira, mira. No, pero no rebasen, no rebasen que yo tengo que subir. Ya vamos. Genial. Ahí está. Era lo que... Bueno, apártate que no ves que voy con aprietos aquí. Era lo que necesitábamos, chicos. Un poquito de inercia. Y ya estamos arriba. Vale. Otra subidita. Más inercia. Vamos. Se pone. No, 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 no. Se va a quedar. Se va a quedar, chicos. Sube, 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 sube. No, no, no te choques, no te choques. No te choques. Bueno, la subidita. La subidita que acabamos de dar ahí. No te creo, no te creo. Va a ser imposible aquí. A la mamada. No puede ser. Y es que aún falta, ¿eh? Aún falta. Mira, mira, mira esto. No, no. No lo vayan a intentar con este mod, chicos. No. Claro que no. Bueno, pues para abajo. Para abajo, chicos. Pero frenando, frenando. No, y hay que bajar bien abajo. Bien, bien abajo, chicos. Tenemos el desafío del día de hoy aquí. Aquí está el desafío del día de hoy. Intentar esta subida imposible. ¿Lo lograremos? No lo sabemos. ¿Y cómo? A ver, ¿y cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, yo creo que voy a tener que llamar a grúa aquí, sí, chicos, porque, ¿sabes? Aquí, aparte, hay que bajar bien, bien abajote. Mira, mira todo eso. Es que mira todo lo que hay que. Mira el tío de brazos cruzados ahí. Hay que bajar tanto por allá abajo como sea posible. Todo eso es una bajada. Imagínate. No, 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 no. Hay muchísimo que bajar, amigos. Muchísimo, pero muchísimo. ¡Oh! Mira el precipicio que nos espera allá abajo. Me fui al precipicio. Bueno. Ah, ahora está cayendo la lluvia, ¿no? Qué guapo.
Bueno, grúa, ¿no? Grúa, sí, no hay más solución. Aquí no, no vamos a dar. Es que también este camioncito creo que no tiene mucha potencia. Para la carga que tiene, ese desafío. A ver una cosa, y si le quitamos la carga. Nada, eso no, no le va a quitar. Nada, claro que no. Nada, no le iba a quitar eso. Pues grúa. Está más que claro que la grúa no, no hizo absolutamente nada. Nada que yo quería. Así que vamos a tener que ingeniárnoslas aquí, chicos, para poder salir. Que creo que no vamos a poder, chicos. Creo que la misión va a ser misión imposible, ¿sabes? Sí, creo que sí, lastimosamente. Es que no va a haber forma, chicos. Falta un montón y esto no es lo más extremo, ¿eh? Pero qué rayos. Vamos a tener que cambiarlo, ¿sabes? Sí, voy a cambiar el mod, chicos, porque no. Con esto no lo vamos a subir nunca y no le voy a poder mostrar la ruta. Es muy difícil con esta. Bueno, pues acá estamos, chicos. Me he tenido que cambiar de mod. Mira, ¿qué tal, no? Este era para otro video, pero lo que no le voy a enseñar, pues es el vagón. Ese va a quedar para otro video de siempre, chicos. De momento, pues así están las cosas. Vamos a tener que irnos, chicos, así. Para poder terminar, porque no, no la pudimos subir, chicos. No, lastimosamente, pues no, no se pudo. No se pudo. Vamos a tener que subir así sin carga, ¿no? Porque con carga ya vimos que obviamente no vamos a poder. No vamos a poder. De hecho, aquí sin carga y le está costando el camioncito este, ¿no? Y bueno, pues vamos a enseñar el interior. Mira, ahí está Doraemon, un perrito moviendo la cabeza y los abaniquitos, chicos. Está muy bueno este mod, chicos, la verdad. No, es que hay muy buenos mods, chicos, de volante derecho. Es lo malo. Así, mods tan buenos de volante izquierdo no hay. Siempre tienen fallos, siempre tienen algo. Nunca están tan bien, chicos. Es difícil encontrar uno que sí esté muy, muy, muy bien. Y que tenga muy buenas cosas, chicos. Así sí es un poquito difícil, chicos. Pero bueno, se hace lo posible, ¿no? Se hace lo posible. Y bueno, vamos subiendo por aquí que vamos a enseñarle por completo hoy, en esta ruta, quiero decir, todo esto. A ver si lo logramos, ¿no? Claro. Toda esta montaña, súper difícil. A ver, espérate, me he quedado trabado yo aquí. Ahora. Me quería trepar a la roca. ¿A la roca? No, a la roca esta de aquí. A ver, y miren, vayan viendo el entorno. A ver, aquí, esto por aquí. Uf. Es súper, súper increíble. No, ¿se imaginan esta cosa con esa carga pesada? Es que no lo íbamos a subir nunca por la carga súper pesada que traíamos. Este camioncito de al frente, qué liso que es ahí metiéndose por. Va porque va, dice. Ah, qué increíble. Bueno, por andar acomodando el GPS. No, fíjate esto por aquí, qué increíble, chicos. Y ahora empieza un descenso leve. Sí, un descenso leve que hay que tenerle cuidadito por el tema de que hay que ir frenando, ¿no? No, esto por aquí está muy guapo, muy genial, chicos. Muy, muy genial, increíble. Luego de la subida esa que fue imposible para el camión ese pesado, con carga pesada, tuvo que regresarse, ¿no? Seguía pues este descenso. Descender la montaña, claro, porque no te vas a quedar encima de la montaña. Hay que descender de la montaña. Vaya, aquí tenemos el sitio para reportar. Ahora imagínense ustedes de vuelta para hacer esa sub. Mira, mira eso, qué increíble, tío. Wow. Está súper increíble. Mira esa subida por allá, es loco. Esta ruta es muy loca, chicos. Esta ruta es muy loca, pero todavía no termina. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir, que todavía no acaba la cosa. Todavía aquí no terminamos. Vaya. Más subidas, como si fuera poco, ¿no? Aquí no la subían ni de coña. No, es que era imposible. Debí imaginármelo, pero bueno. Quería hacer como que para ver, pues algo muy extremo, pero fue demasiado extremo, chicos. Demasiado, demasiado extremo para el camión ese con la carga pesada esa.
quizás para una ruta no tan difícil como esta. Mira estas curvas locas por aquí. Bueno, cuidadito por ahí. Aquí fácilmente podríamos volar hacia el otro lado, pero no, hay un precipicio ahí muy grande. ¡Ostras! Hay un precipicio ahí muy grande, mire. ¿Ven? Mira qué loco se ve eso por allá. Qué loco se ve eso. Una ruta verdaderamente desafiante, la verdad, ¿eh? Ya lo sabes, de Malang. No, Selamán. A ver, espérate, que lo muestro. De Malang, ajá, a Banyuwangi. Malang a Banyuwangi, chicos, ya lo tienen. Estoy seguro que en los comentarios van a preguntar, ¿qué ruta es ese? Dime. Porque claro, no ven el video completo, no están viendo esta parte del video y pues claro. Y ya lo he dicho dos veces en este video, ¿no? Así que no habrá esas personas que... Es que claro, hay gente que ve los videos y no le da like, no se suscribe, no comenta, ni nada. Y tampoco lo ve completo. Es increíble, ¿no? Es que no te cobran ni siquiera por dar un like. Ni siquiera pierdes un segundo de tu vida en dar un like o en suscribirte. ¿Por qué no lo hacen? Pregunta seria, ¿por qué no lo hacen? Yo lo hago, cada vez que veo un video en YouTube yo doy like. Y si me interesa el contenido, pues me suscribo. Bueno chicos, aquí termina esta loca aventura desafiante que no se pudo completar. Fue imposible para el camión, chicos. Hemos terminado a las 8 de la noche. Bueno, lamentable para el camioncito verde que se quedó ahí atrás con su carga pesada. No logró subir la montaña, chicos. Así que nada, nosotros despedimos el gameplay por aquí, esperando como siempre que les haya gustado. Si es así, ya saben, marquen un buen like, por favor, me estarían apoyando muchísimo a mí. Y suscríbanse al canal también si les gusta el contenido. Si no, pues también lo hacen. Nos vemos en la próxima, chao, bye bye.